se ha ocurrido. Claro que se puede. Mire, una mentira para que circule bien hace falta tres cosas. Primera cosa, que tenga algo de verdad. Si es increíble, pues no es creíble, ¿no? O sea, tiene que ser algo que la gente piense que puede ser verdad porque tiene algo de verdad. ¿La Cataluña paga más impuestos al resto de España que servicios recibe? Sí. Sí. Sí, claro. Sí, ¿por qué? Pero no porque sea Cataluña, es porque es más rica que la media, ¿no? A mí también me pasa, yo pago más impuestos que recibo, que servicios recibo. Porque si no fuera así, los impuestos no tendrían ninguna gracia, ¿no? Si todo el mundo recibiera lo mismo que paga, ¿para qué? ¿No? Ya te lo quedas directamente. Cataluña paga más de lo que recibe porque es más rica. Y eso le pasa a Madrid, le pasa a las Baleares, le pasa a Valencia, le pasa... Luego hay algo de verdad, paga más. Pero paga más, paga 16.000 millones más. No, absolutamente falso. Segunda condición para que la mentira circule bien. Tiene que ser atractiva. A la gente le tiene que interesar creérselo, ¿no? Por eso Hitler, cuando les decía a los alemanes que eran una raza superior, bueno... ¿O serían a los vascos? Claro, si les hubiera dicho, oye, sois una raza inferior, una panda de gilipollas, los alemanes no se lo hubieran creído, ¿no? Si yo les digo a ustedes, miren, ¿saben qué les pasa a ustedes en Zaragoza? ¿Saben qué les pasa? Que pagan ustedes demasiados impuestos. Tendrían que pagar menos. Oye, a priori... Si yo les digo, lo que les pasa a ustedes es que pagan demasiados pocos impuestos, se tienen que pagar más. Pues no, a priori no estarían dispuestos a creerme. Y la tercera condición es tener un altavoz muy grande y repetirlo todos los días. Y que nadie te lleve la contraria. Entonces, si tú dices todos los días, pagamos más de lo que recibimos, pagamos 16.000 millones más, y luego viene Junqueras, Pedro, Jesús, ¿os acordáis de Mosén Rafael, del cura del pueblo? Que era así, gordito, redondito y tal. Pues Junqueras es como Mosén Rafael. Me acuerda, tío simpático, que parece buena persona. Pues es un gran embaucador. Y lo digo sin querer de insultar. No como ayer el debate, donde se puede interpretar que había... embaucador, dice la Real Academia... ahora que he estado a punto de ser académico, dice la Real Academia que es una persona que aprovechando la ignorancia ajena explica las cosas como no son y promete lo que no puede cumplir para atraer a la gente a su causa. Pues esta es la definición perfecta para alguien que les dice a la gente, está en el libro, porque el libro pretende ser gracioso, les dice Junqueras, desde que el señor Borrell empezó la reforma fiscal hace 25 años, por lo visto el culpable soy yo de todo lo que pasa, ¿no? Cataluña ha sido sometida a un expolio, nos han robado 16.000 millones cada año que ha pasado, cada año exactamente, durante 25 años, 16.000, no se crea usted. Y así, si no hubiera sido así, vosotros que tenéis hipotecas que pagar, ya tendríais la hipoteca pagada. No se rían, ¿no? Porque las pensiones tenían un 10% más altas, los impuestos más bajos, los salarios más altos, no habría peajes en las autopistas, los servicios serían de mucha mejor calidad. ¿Cómo no apuntarse a eso? Claro, ¿cómo no apuntarse a eso? Como decía el taxista que me llevaba al aeropuerto el otro día, oiga, yo no soy independentista, pero si tienen que pasar tantas cosas buenas, a mí que me pongan cuatro barretinas. No, estupendo, me apunto. Y esa ha sido su táctica. Su táctica ha sido decir... Los que queremos la independencia y la quieren como un bien superior, algo existencial, emocional, que está por encima de cualquier otra consideración, el sueño de varias generaciones, los que lo viven, Pedro y Jesús, sabéis que es así, ¿no? Lo viven, acordaros de Anselmo Mayoral, nuestro compañero de clase, ¿no? Yo soy catalán y no soy español, y Junqueras, aunque España fuera el país más estupendo del mundo, yo no quiero ser español por dignidad, porque no lo soy, punto. Saben que ellos no son mayoría. Los que se vuelven... Pero lo ocultan cuidadosamente. Da la sensación de que creen que de verdad han ganado. Sí, hemos sacado el 48%, hemos ganado, ¿no? Ya. Pero a base de repetirlo todos los días van a acabar convenciendo a la gente de que han ganado. Pero entonces, para llegar a ser más... Lo dice Junqueras en el libro, dice, hemos de convencer a los que no sienten esta emoción que les conviene por razón. Que les conviene.
independices, que la independencia es buena para usted. Es buena, objetivamente hablando, la independencia es buena por todas esas razones, porque, oye, con 16.000 millones, dicen ellos, eso es cuatro veces el recorte que hemos tenido que hacer en educación y sanidad. Si los hubiéramos tenido, nos hubiéramos ahorrado los recortes. Y eso lo ha dicho más en sus discursos de investidura, mejor dicho, de no investidura, lo repiten en la campaña electoral, reparten en los mítines, reparten encuestas a la gente que va diciéndoles, ¿usted en qué quisiera gastarse los 16.000 millones que tendremos con la independencia? Es que parece una... Bueno, no voy a poner calificativos. Usted, entonces la encuesta dice, ¿usted qué prefiere? Más sanidad. Más sanidad. Mejor educación. Ahora, más jardines en los pueblos. Más jardines en los pueblos. La gente requiere las encuestas, creyendo de verdad que con la independencia tendrán dinero. Van por las... lo que llamamos en Cataluña las llars de la tercera edad, los lugares de ancianos, y les dan a la gente unas hojitas diciendo con la independencia tendrás una pensión 10% más alta. O sea, esa propaganda, esa embaucación colectiva, forma parte de un discurso que ha caído como en lluvia fina todos los días sin que nadie la contraría. Cuando yo lo he intentado contradecir, me he dicho, ah, tal. Lo primero que te dicen es que eres un fascista. Fascista, ¿no? La Constitución la hicieron unos fascistas, decía el otro día. Hombre, Soletura, Peces Barba, Roca, serán lo que sean, pero fascistas no, ¿verdad? Son muy cachondos, porque en el libro, ahora voy a hacer como con los trailers en las películas, ¿eh? Les voy a poner las escenas más picantes para llamarles, ¿no? Junqueras dice, yo soy un alcalde tan bueno en mi pueblo, es verdad que es un buen alcalde. Es un buen alcalde porque un señor de Esquerra Republicana que saque el 80% de los votos en un pueblo de mayoría castellano hablante, no está mal. No está mal. Algo tiene que hacer bien. Dice, no, hago bien, hace bien en la educación. Entonces, soy tan bueno que, está en el libro, a ver si lo encuentro. Dice que saco en mi pueblo el 3% de todos los premios extraordinarios de bachillerato que da la Generalitat. Pueden ver eso del 3%, parece que es el número pi de la política. Acaba siendo el 3%. Entonces, yo le digo a Joan Llorac, que es el chico con el que he escrito el libro, que es un catalán de 25, un catalán que ha estudiado en el Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos y que es como yo, un hijo del mundo. Un portento. No, un hijo del mundo, o sea que a mí que me cuenta, ¿no? A mí no le pongo este frontera, yo quiero saltar por encima de ellas, ¿no? Y dice, oye, tú, Joan, este tío con el 3%, un pueblo de 25.000 habitantes, esto es un crack. Y dice, bueno, vamos a ver, como ahora todo se encuentra en Google, todo está en Google, entonces se pone en Google y busca la lista de los premios extraordinarios de bachillerato que ha habido en Cataluña. Y no hay ninguno de su pueblo. Que no hay ninguno de su pueblo. Señor Borges, perdóneme, es que yo a eso me refiero, o sea, que esta crisis nos ha dejado las entendederas, nos ha dejado, es una crisis moral, porque a ver, un país que se cree esto, que ni siquiera se molesta en cotejarlo, que vive un poco de titulares y de anécdotas, no es un país serio. No es un país serio, ¿no? ¿Qué le pasa? Luego descubrimos que realmente lo que hay es el 3% de los candidatos. Claro, 3% de los candidatos y 3% de los premiados, no es exactamente igual, ¿no? Entonces, Junqueras escribe una carta a todos los eurodiputados, escribe una carta diciéndoles, queridos eurodiputados y tal, tenemos un gravísimo problema en Cataluña porque en Cataluña, en España nos roba y en Alemania... Esa es la letanía, ese es el mantra repetido hasta la... En Alemania, como ustedes saben, en Alemania los landers alemanes, los estados alemanes están protegidos constitucionalmente, se demuelen tanto, y hay una norma constitucional en Alemania que dice que ningún lander tiene que tener un déficit fiscal superior al 4% de su PIB para que la redistribución no sea excesiva, ¿no? Y en cambio en Cataluña tenemos un 8%, ¿no? Más dice, si me encuentro, en una entrevista a Le Monde, solo pedimos que se nos trate como Alemania. En Alemania cada año el gobierno publica las balanzas fiscales de los landers y está limitado el déficit al 4% del PIB. Pujol,
Hay que hacer como en Alemania. En Alemania las cosas funcionan bien. Allí los grandes no pagan más del 4% porque hay una norma que dice y tal, no sé qué. Más Durán y Lleida. El gobierno español tendría que hacer como el gobierno alemán. Publicar cada año las balanzas fiscales de Alemania como hacen y hacer y tal, no sé qué. Y así veríamos que nosotros pagamos más y tal. Y bueno, Joan Jurat y yo nos ponemos a buscar las balanzas fiscales alemanas. Se las publican cada año. Estarán en alguna parte. Y ese día, el día que las publican, pues, los periodistas deben contarlo en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, hostia, no las encontramos por ningún sitio. Un retraso. A ver, busca en Google. Vamos a ver al embajador alemán. Yo, la ventaja que tengo yo es que si yo llamo al embajador, me recibe, ¿no? Se llama Jurat, no, se llama yo, sí. Entonces le cuento, oye, embajador, mira, ¿nos podrías dar las balanzas fiscales alemanas? ¿Qué? Sí, hombre, eso que calculáis cada año, que calculáis lo que paga cada año, lo que recibe y tal. Oye, el tío no sabía de lo que hablábamos. El tío no sabía de lo que hablábamos. Y dice, pero si eso no me suena, no creo que lo hayamos calculado nunca. Y digo, oye, ¿y ese límite del 4% que dice que limitáis? Y el alemán, muy alemán, dice, pero si no lo calculamos nunca, ¿para qué le queremos poner un límite? Tiene sentido, ¿no? Dice, pero de todas maneras me voy a informar, me preguntará a Berlín, o sea, que te informa y digo, lo que me digas me lo dices por carta, ¿eh? Me manda una carta diciendo, después de haber rebuscado en toda la legislación en Alemania, no hay ninguna norma que fije ningún límite a la solidaridad de los Länder. Ese 4% de lo que usted habla no existe. Y dices, ostras. ¿Y las balanzas fiscales? Dice, no, no las hemos calculado nunca. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que en un país democrático, libre, con periódicos libres, bueno, más o menos, con más o menos condicionados, con partidos políticos, con universidades, con tal y cual, durante años se haya podido crear este sentimiento de agravio a la gente? Oye, mira lo que nos hacen, si fuéramos alemanes no nos pasaría y tal. Y es una pura invención. Pero de la cual no, también la gente responsable, corresponsable, claro, tú puedes mentir, los pero si la gente no se molesta en cotejar lo que tú dices con la pura realidad, estamos todos... Los periodistas, pero fíjate más cachondo todavía, que en la revista de Esquerra Republicana, en la revista del partido del señor Junqueras, un día hicieron un monográfico sobre el tema e invitaron a escribir a un profesor alemán, que es profesor en la Pompeu Fabra, en Barcelona. Y este profesor escribe un artículo en esa revista, la revista de Esquerra Republicana, donde dice, me sorprende profundamente que en Cataluña se diga que en Alemania hay un límite a la solidaridad. Eso que se dice por allí de que el déficit de los Länder está limitado al 4% no es cierto. No existe ningún límite así. Publicado en la revista del partido del señor Junqueras, que supongo que nadie la lee, ¿no? Si alguien lo hubiera leído. Entonces, digo, ¿cómo se pueden montar estos montajes? Pues porque a la gente le interesa creerlo. Porque después de haberlo desmentido y demostrado, la gente se lo sigue creyendo porque le interesa creerlo. Cuando tú le preguntas a Mas o a Junqueras, oye, pero la Cataluña independiente tendrá que construir un Estado, ¿no? O sea, independiente y tendrá, pues tendrá un ejército, una policía, tendrá... No, pero ellos calculan seguir en la OTAN, como es... Sí, sí, no, no pasa nada, seguir en la OTAN. Más barato, sí, nos ahorramos el ejército. Todo será baratísimo, nosotros tendremos una cosa con la Arcadia feliz. Con 3.000 millones... Yo ya les aseguro que me mudo, que estoy cerca. Con 3.000 millones nos apañamos. Nosotros desde aquí hacemos cálculos. Yo he hecho los presupuestos del Estado durante 8 años, pues es otra cosa no, pero hacer presupuestos del Estado, pues uno tiene una cierta experiencia, y le digo, no, mira, menos de 8.000 millones no sale. Y yo dice, no, ¿por qué? Y además, el Junqueras que dice, no, faréme como Alemania. Alemania es como... Es como 3%, ¿sabes? Faré como Alemania. Así, Alemania es misa. Sí, ¿y qué pasa en Alemania? Dice, Alemania lleva... ha reducido el 40% su gasto militar. Hostia. Nos vamos a los presupuestos, no, vamos a los presupuestos del Ministerio de Defensa alemán, que las publican todos los años, cuánto se gastan,
y vemos que el gasto militar en Alemania ha crecido un 4% al año. Entonces, a Junqueras le entrevista a un periodista, como allí a los periodistas, a los nacionalistas les entrevistan de rodillas y pidiendo perdón, ¿no? Y le dice, venga, señor Junqueras, ¿qué dice, señor Borrell? Esto que usted dice, el 40%, que no es verdad, y tal. Y dice, ¡buah! Hay muchas maneras de calcular el gasto militar. Si yo hubiera sido un periodista, me hubiera dicho, seguramente hay muchas maneras, pero ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la buena? Porque parece que el Ministerio de Defensa alemán debe ser... Nada, eso no se lo preguntan. Finalmente, la Unión Europea, no hay ningún problema. Salimos de España y nos quedamos en Europa. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Ah, porque Europa no puede prescindir de nosotros. Y tú le dices, hombre, sí, pero mira, cuando yo era presidente del Parlamento Europeo, hubo una notificación de la Comisión que decía que si aparece un nuevo Estado, ese nuevo Estado tiene que pedir el ingreso a la Unión Europea. Y el ingreso se lo darán o no por unanimidad. Y mientras no forme parte de la Unión Europea, no se le aplican las políticas de la Unión Europea, como es lógico. Por unanimidad. Claro. Es decir, si España rechaza esa propuesta, no hay Europa. Pero no sabe. ¿Algún posible gobierno tras las elecciones, algún posible nuevo gobernante, estoy pensando sobre todo en Podemos, ¿eh? ¿Podría permitir esta, digamos, secesión o catástrofe, no sé cómo denominarlo? Ningún gobierno español va a permitir una secesión por las bravas de una parte del territorio. Y si eso ocurriera, ningún gobierno del mundo lo apoyaría. Y en el libro recogemos una tras otra todas las declaraciones del señor Obama, de la señora Merkel, del señor Renzi, del señor Weiss, hasta del Papa, diciendo, mire usted, eso del derecho a la autodeterminación solo se aplica a las antiguas colonias, a los países dominados militarmente o ocupados militarmente, como es el caso de Kosovo. Pero Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, ha dicho en Madrid hace 4 días, no se aplica a Cataluña, ¿verdad? No es un estado ocupado militarmente, no es una antigua colonia, no es nada comparable con Kosovo. Entre otras cosas, ¿sabes por qué? Porque todos los países europeos tienen o pueden tener el mismo problema. En Italia, el norte de Italia también está diciendo que nos pagan demasiado y se quieren ir. En Bélgica están los flamencos y los balones. En Alemania, los bávaros, el 24% de los bávaros dicen que querrían ser independientes. Todos los países tienen un problema parecido y nadie le va a dar alas, nadie va a apoyar eso.